vamos a darle la bienvenida a todos por este lado. Bienvenidos de este lado, bienvenidos, gracias, Almita. Y me dicen que se va a servir la cena, pero bueno, yo antes de que empiece este evento, siempre, como dicen, hay que ser agradecidos con el Creador. Y vamos a ponernos a las manos de nuestro Señor para que no solamente Él bendiga nuestros alimentos, nuestras familias, y en esta noche que estamos celebrando el tercer aniversario de Tu Camino Magazine, queremos darle las gracias primero que todo por tanto y tanto que nos ha permitido llevar a la comunidad. Sabemos que la revista de Tu Camino Magazine es una revista tuya, Señor. Queremos que la bendigas y la sigas bendiciendo. Y también que nos bendiga cada uno de nosotros esta noche aquí que estamos celebrando. Por eso vamos a pedirle a nuestro Creador que se presente y que esté con nosotros esta noche. Esta noche de gratitud, esta noche de alabanza para Él también, porque Él es el centro y debe de ser el centro de cada uno de nuestros proyectos. Y este proyecto de Tu Camino Magazine merece que demos gracias por él, y que vamos a pedir también por la familia de Alma para que la siga bendiciendo grandemente, y también por nuestros presentadores acá, por cada uno de ustedes que está acá. Digamos, quiero que me acompañen en una oración chiquita nada más para ponernos en contacto con él, y digamos todos: Padre nuestro, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Bendice, Señor, esos alimentos que de tus generosísimas manos vamos a tomar en unos minutos. Bendice a todas aquellas personas que prepararon esos alimentos para que sean de beneficio para nuestro cuerpo, y ayúdanos a ser agradecidos y decirte gracias por esos alimentos que vamos a tomar. Por eso queremos darte las gracias y pedirte que estés presente en todo el evento esta noche. Gracias, Lucy. Gracias, Lucy. Rosy. Bueno, para dar inicio como se debe, vamos a presentarles y darle el micrófono en este momento a nuestra señora querida Alma Miralda, para la cual pido un fuerte aplauso. Fuerte ese aplauso para recibir a nuestra amiga. I found a love for me. Con una canción escogida por ella. Darling, just dive right in. Como ella lo es. Follow my lead. I found a girl. You. ¡Fuerte ese aplauso! Sí, muy buenas noches. Esto está todo emocionante. La verdad, estoy más que agradecida con Dios por la oportunidad de poder compartir un año más de este gran proyecto que traemos en familia. Aquí viene mi esposo, mis hijos, mi yerno, por allá está mi otro hijo, mi nuera. Ha sido un año de muchas bendiciones, ha sido un año de mucho esfuerzo, de mucho sacrificio, y créanmelo que estoy más que agradecida con todos. Aquí viene mi familia, mi nuera, la dicha de que este año voy a ser abuela. Quiero agradecerle a todas las personas que han puesto su granito de arena, a mi querida amiga Lucy, que la quiero llamar acá conmigo también, porque Lucy es parte ya de mi familia. Y quiero llamar a su esposo también, David. Créanme lo que este es un equipo, no está todavía mi equipo de trabajo.
Creo que sin un equipo de trabajo y un esfuerzo y un empuje de la familia, no podemos lograr lo que hemos logrado hasta el día de hoy. Y el apoyo de todos los amigos que día tras día nos siguen a través de las redes sociales porque hacemos un trabajo muy arduo. Esta semana pues me ha tocado desvelo todas las noches, de las 2 de la mañana, me despierto a las 4 de la mañana. Quiero que este día pues se lleve cada uno de ustedes este mensaje en su corazón, que el amor debe prevalecer ante todo y mantener una fe en Dios, porque sin Dios no podemos caminar. Y Él es el que nos da la gran sabiduría para poder caminar con este gran proyecto que tenemos en la mano. Y es un compromiso ya, porque la revista está llegando a cada rincón de California. Y realmente nos la están pidiendo de San Diego. San Diego nos está pidiendo el magazine, que lleguemos hasta allá. No ha llegado también una persona que quiero que esté aquí, que es la señora Norma Barraza, que es una amiga que bajo la tormenta llega a mi casa a recoger revistas. La ha llevado a Rosarito, la ha llevado a El Salvador, la ha llevado a México y hoy la está llevando a Oxnard, California. Así es que lástima que no está ella aquí, pero créanmelo que le agradezco a todos los patrocinadores, a este equipo que se me ha unido para apoyarme, a Lucy con ese equipo que trae detrás de ella apoyándola, a cada uno de ustedes que quisiera ir a decirles gracias, gracias por estar aquí esta noche. Y de aquí se van a llevar amor, aquí se van a llevar una buena impresión. No quiero que se lleven una mala impresión, sino que se lleven una buena impresión, porque es lo que queremos, que cada uno que esté aquí. Quiero agradecer en esta mesa que tengo a mi querida Patty López, la congresista que está aquí, un aplauso para ella. Al gran diseñador Adolfo Alvarado, a la doctora Arcache que nos acompaña esta noche, a mi querido José Palacios, fue la primer portada y el primer apoyo que me dio para que esta revista creciera, empezáramos. A mi querida Dianita, que también está representando aquí al doctor. A mis lindas portadas que tengo a este lado, que son bellas toditas ellas han puesto la gran y bellos y bellas, la gran disponibilidad de que cada mes estén embelleciendo cada una de las portadas. A mi querido Gustavo VII, que está por allá también. Agradecer a cada una, a este DJ que hoy está dándonos esta gran presentación el día de hoy. A All México, que nos abrió las puertas para que esto fuera posible en este lugar. A los propietarios de este restaurante que con cada abrazo cuando yo llego aquí, y son mis clientes dentro de la revista, muy fieles. Así es que gracias a todos y a disfrutar la noche, porque esto empieza. Pero quiero, Lucy, entregar unos reconocimientos a estos patrocinadores. Un aplauso para mi familia, a mi esposo, a mis hijos, que hoy están aquí conmigo. Quiero agradecer esta noche a mi querida Mónica Escobar, y la quiero llamar acá al frente porque Mónica es la que me tiene con este lindo vestido el día de hoy, la que tiene a mi hija vestida el día de hoy, y la que esta noche fue linda la portada que representó en esta revista. Y hoy ella ha diseñado dos vestidos lindísimos que vamos a rifar esta noche, que son ese que trae ella puesta. Así es que se lo pueden ganar esta noche. Así que tenemos un reconocimiento para Mónica Escobar. Gracias, mi amor. La quiero mucho. También tengo un reconocimiento. Aquí está su reconocimiento. Sí. ¿Para quién es el siguiente? Tengo un reconocimiento para Elisette. Elisette, venga para acá, que es la persona que me está tomando el video esta noche. Oficialmente es una niña que siempre está cada año conmigo ahí. Y es la que busco también para que le tome fotos a mis portadas. Elisette, muchas gracias.
Tengo también al DJ. ¿Quién viene del DJ a llevar este reconocimiento? A la señora Miriam de Santa Ana Dentris. Aquí está. Este es para ti, corazón. Gracias por todo. Y a poner a bailar a todos. A la señora Miriam Verduzco también, de la clínica dental. Allá viene mi hermosa Miriam, tan bella. Un aplauso para ella. Ella nos está ahorita patrocinando el DJ y nos está patrocinando también una limpieza dental. Gracias, mi amor. También tengo a Unique, a la señora Miriam. ¡Mónica! Venga para acá. La señora Andreita, que venga para acá, Andreita, agarrar un reconocimiento también. Ellas tienen regalos en las mesas para que ustedes se acerquen, agarrar un poco de información. Ella es mi linda y fina amiga, la señora Miriam. Así es que, un representante. ¡Verónica! ¡Verónica Castro! ¡Ay, tan bella! ¡Ay, perdón! Andreita, venga para acá también. Mi bella Andreita, una señora linda que está trabajando conmigo en la revista, está ahí trabajando con la radio y le estamos promocionando mucho su negocio. Este es un reconocimiento para ustedes. También, Norma Barraza no ha llegado todavía. Bueno, entonces, aquí terminamos con los reconocimientos. Pero esta noche vamos a hablar de alguien muy importante que ha estado trabajando con nosotros, con la radio. Una persona que ha venido con más de 35 programas desde que yo inicié la radio. Es un cantante que inició su carrera como cantante en 1989. Y en un grupo de rock llamado La Ley del Hielo. Él ha venido a arrasar aquí a California porque tiene muchísimos fans y esta noche vamos a hacerle un homenaje muy especial a esta persona que está a mi lado también, que me está dando ánimos, que a veces estoy llorando en la noche ahí desesperada, pero él está ahí. Madrina, aquí estoy con usted. Él ha venido con una canción, Tócame Suavemente. Y yo lo quiero llamar acá a mi querido José Montes de Oca. Y recíbamelo con un aplauso. Sabemos que traes esa gran trayectoria, José. Y sabemos que has venido apoyando a tu madrina. Este es un apoyo mutuo que hemos tenido. Y realmente esta noche queremos hacerle un homenaje a él también. Y ahí me lo trae mi querida Lucy. Ella lo va a entregar. ¿Y qué más? Yo le voy a dejar el micrófono a él para que él haga lo que quiera esta noche. No, muchas gracias, Marina. Realmente que es una bendición. Lo único que puedo decir es que somos un equipo de trabajo. Somos una familia. Ya durante este tiempo que he estado en la radio, que me han dado la oportunidad de estar dentro de sus hogares, escuchándome semana tras semana, es una labor increíble. Porque a la misma vez, usted lo dijo, es un equipo de trabajo que se ocupa para poder desarrollar conceptos, transmitir el mensaje. Y yo también quiero ser muy presente. No puedo recibir este reconocimiento yo solo, porque también Leticia Vázquez, que está acá al ladito mío, también ella es parte de este programa que hacemos semana tras semana. Entonces también al igual, pues también es mi equipo de trabajo. Muchísimas gracias. Es una trayectoria de, pues, ya de mucho tiempo y lleno de bendiciones. Gracias, madrina. Gracias. Quédate por aquí, José. Sé que también tú, juntamente con Elmer Cortés, al cual vamos a invitar, démosle un fuerte aplauso. También nos tienen un momento muy especial, así que con ustedes. ¿Dónde está doña Almita? Venga para acá. Por favor. Bueno, primero que todo, ya comimos rico. Quiero que le den un fuerte aplauso a doña Almita, por favor.
Esto es 3 años que se dicen fáciles, pero en realidad es mucho trabajo. Nosotros les seguimos de cerca a la pista, como dicen, y sabemos que trabaja muy fuerte. Y nosotros le tenemos una sorpresa a Doña Almita, y es traída desde muy lejos porque usted es más que especial. Así es que José les informa de qué se trata. Bueno, quiero hacer la cordial invitación para Cielo Azul. Cielo Azul es una poetisa. Es una poetisa y ella le ha hecho un regalo muy especial a Doña Almita, así es que esto vale mucho. Dicen que honor al que honor merece. Y en realidad esta mujer a mí me ha impactado, ha cambiado mi vida completamente. Tengo casi 8 meses, creo, de estar publicando mis poemas. Me dio el privilegio de ser parte de esta gran familia. Estoy orgullosa. Es una mujer de ejemplo. Es una mujer que toca mucho mi corazón. Me ha servido mucho, mucho desde que la conozco. Tiene un corazón. Yo le digo que hay pocas personas con el corazón de alma. Necesitamos más almas en este mundo. Personas como ella que le mueve la necesidad, el cariño. Es una mujer con un corazón inmenso. Yo la quiero mucho. La quiero como ustedes no tienen idea. Que no llore, porque me vas a llorar. Entonces, hace como cuando ella cumplió un año, años. Yo vivo en San Francisco. Viajé desde San Francisco solamente para llevarla a comer, porque ella se lo merece. Viajé 5 horas manejando para llevarla a comer. Fue un privilegio, un viaje de un día para el otro. Le escribí un pequeñito pensamiento y a ella le gustó mucho y me dijo, ¿lo puedo sacar, Maritza? Ah, Cielo Azul, perdón. Es mi nombre de batalla. Y entonces decidí, pues hoy es un buen día para reconocerte, Alma. Gracias por ser tan linda, gracias por aceptarme en tu familia. Y este es un pequeño reconocimiento. Esto fue lo que yo le escribí, se los quiero leer. Alma Miralda, una mujer conforme al corazón de Dios. Su nombre, Alma. Su apellido, Miralda. Señora bella, sinónimo de paz, de amor y fortaleza. Ángel vestido de mujer, dulce y sublime, con corazón puro, conforme a los ojos de Dios. Mujer aguerrida, mujer ejemplar, su precio sobrepasa a las piedras preciosas. Con amor y admiración, Cielo Azul. Para ti con amor. La verdad que sí me conmocionó mucho y ella pues forma parte de lo que es la revista, es la que escribe esos poemas cada mes y la regaño también de repente. De repente me manda un poema y le digo, ¿sabes qué, cielo? Ese poema está un poquito fuerte para ponerlo en la revista, mándame mejor más un infantil que un poema más fuerte. Entonces me dice, sí. Yo le cambio el poema y me mando un poema lindo, poemas que lleguen al corazón. Así es que mil gracias y la verdad que esto me queda en el corazón porque para mí esto es muy valioso y más valioso mantener una verdadera amistad como las que Dios me ha puesto en el camino. Y una de ellas son todos los que están aquí ustedes esta noche. Gracias. Fuerte aplauso. Felicidades. Seguimos. Qué bonitos momentos está viviendo la familia de Alma, una familia muy trabajadora. Y ahora voy a llamar a Lucy porque tiene también algo que comentar, algo que mencionar. Y se acerca con nosotros Lucy. Bienvenida, Lucy. Gracias, vengo acompañada, bien acompañada. Venga, señora. Tenemos aquí algunos reconocimientos también que vamos a dar, pero antes de eso... Me dieron el privilegio de hablar 2 minutitos, así que voy a tratar de ser bien clarita para que podamos agarrar el mensaje, ¿no? Primero que todo, hace 3 años y medio más o menos que Alma y yo nos conocimos por medio del destino, ¿no? El destino nos junta y como dice ella, Dios nos hace y el destino nos junta, ¿no? Bueno, hace 3 años y medio nos conocimos
y realmente que hicimos clic, como digo yo, ¿no? Hicimos clic en muchas cosas. Yo creo que el hecho de que a ella le guste dar me fascinó, porque ella es clara, genuina en lo que hace. Entonces, cuando yo la conozco, empezamos la relación como los novios, ¿no? Ella decía que era su novio, porque yo iba por ella a su casa a recogerla para donde íbamos a ir, y decía que ya llegó mi novio, ¿no? Pues nos empezamos a conocer y realmente que sí, se necesita, yo necesito conocer a una persona para amarla de verdad. Así es de que con el tiempo he ido enamorándome más de Alma, no de Alma de ella físicamente, sino de su alma, de la persona que es ella. Nos conocimos y empezamos a trabajar juntas en cuestión de apoyarse una a la otra. Otra de las cosas también que a mí me llama mucho la atención es cómo poco a poco hemos logrado, y digo, me atribuyo eso, hemos logrado que su familia esté con ella en este proyecto, que es un proyecto de ustedes. La revista es un proyecto de cada uno de ustedes que han participado, ya sea de una forma o de la otra. Este proyecto es de ustedes. Claro que hecho por una persona guerrera. Por eso quiero que vengas al frente, Almita, y nos acompañes acá, porque de alguna otra forma le pedimos a Dios que siga bendiciendo esta amistad y que vayamos creciendo cada día, Almita, y como los novios, te quiero mucho. Ok, este es un pequeño detalle para usted. Y como sabe que yo soy una persona que tiene una compañía de bordados y estampados, le hice algo bien bonito de mis propias manos, obviamente. ¿Okay? Ella sabe. Y vamos a aprovechar porque aquí nuestra belleza, yo voy a entregar unos reconocimientos ahorita, no se me vaya, pero antes de dar esos reconocimientos me gustaría que ella trae una sorpresa también para usted, no se me vaya. Señora Alma, el congresista del distrito número 46 tiene una sorpresa para usted. Le mandó un certificado congresional para felicitarla y todo su esfuerzo. El certificado dice: me uno al Congreso para celebrar el tercer aniversario de la revista Tu Camino Magazine. Felicidades a la señora Miranda por todo su éxito y le deseo bendiciones por los años que vienen. Su amigo, el congresista José Luis Correa. Gracias, la verdad que cada reconocimiento, cada regalito, creo que tiene un significado grande para cada uno de nosotros que lo recibimos. Y esto lo uno a la colección, porque cada mes, cada año, yo recibo reconocimientos y tengo una parrilla llena. Y reconocimientos que me impulsan, me motivan a seguir más adelante. Cuando yo me siento bien, bien caída, créanmelo, que yo tengo una oficina bien organizadita en mi casa, y yo me voy a encerrar y quedo viendo cada uno de los reconocimientos en mi pared y digo: Dios, esta es la bendición que me has dado. Y es cuando yo salgo de ahí y voy con más fuerza. Y viene un proyecto más grande para Tu Camino, Magazine en Camino. Yo les dije el año pasado, viene un proyecto y ese proyecto se dio, que es la radio. Hoy viene otro proyecto más y ese proyecto también viene paso a paso y viene de la mano de Dios. Gracias. Bueno, entonces ahora me va a tocar a mí dar algunos reconocimientos. Obviamente, tenemos mucho agradecimiento para cada uno de ustedes y a mí me tocó el privilegio de darle al señor Samuel Sánchez. Samuel Sánchez es una persona que yo admiro mucho. Le digo que es la voz de oro porque tiene una voz preciosa. ¿Ya lo escucharon? Quiero hablar un poco de las personas que han estado ayudándome en este evento.
yo quería que Alma tuviera un poquito de reposo, porque ya hemos trabajado en otros dos eventos y anda como la hormiguita para allá y para acá. Yo quería que se sentara y que tuviera reposo, pero ya la conocemos, ¿no? De todas maneras, tenemos grande ayuda y quiero darle las gracias. Quiso darle un reconocimiento a estas mujeres guerreras también que vienen a ayudarme a que ustedes se sientan bien. Así que voy a llamar al frente a mi querida amiga y hermosa Leticia de la Cruz, orgullosamente zacatecana, que es una de las personas que ha estado ayudando en el evento muchísimo, arduamente. Así que aquí viene Leticia de la Cruz, conocida como orgullosamente zacatecana. Aquí queda. Tenemos nada más y nada menos a que nuestra queridísima Cielo Azul, pero ahora que ya conozco su nombre, me va a gustar decirlo, Maritza Ardón. Muchas gracias. Tenemos también a la señora Miriam Verduzco, que ha sido también clave para este evento. Un agradecimiento profundo y especial también para ella. Miriam Verduzco, ¿dónde se nos fue? También tenemos tenemos, claro que sí, por supuesto, a la señora Elba Olivares. Ella me estuvo ayudando mucho a llevarlos a sus mesas, así que adelante, Rosa Elba Olivares, Olivedes. Tenemos también a Roselyn Sánchez, nuestra hermosísima conductora. ¡Ay! ¡Roselyn Flores! Perdón. También tenemos a nada más y nada menos que a nuestra una querida amiga, realmente quiero que la van a conocer. Ella también ha estado escribiendo en la revista. Nada más y nada menos que nuestra querida Marta Ayala. Queremos llamar acá al frente a... Bueno, es una persona a la que yo admiro muchísimo. Les voy a explicar por qué. Un niño a su corta edad, una persona que ha tenido todo este año un crecimiento tremendo. Les voy a decir por qué. ¿Les gusta la revista? ¿Les gusta la reportada? ¿Les gusta el diseño de toda esa revista? Pues les voy a presentar al culpable de que ustedes puedan disfrutar de esa revista bien hecha profesionalmente. Así de que demos la bienvenida a nuestro querido, no solamente DJ de la radio de Tu Camino Magazine, pero también el diseñador gráfico e hijo de la señora Alma, Ángel Miralda. ¡Angelito Miralda! ¡Ángel! 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 El gringo de la casa. De verdad que Ángel ha sido una persona que ha crecido muchísimo ante mis ojos, no de tamaño, sino de sabiduría y de conocimiento. Así que ahí lo tienen. Y para eso, yo también le tengo un detallito a él. Y bueno, no puede faltar ya por último. Quiero llamar, dicen que detrás de una gran mujer, pues un gran hombre, ¿no? O también después de un gran hombre, una gran mujer. Así que vamos a llamar al señor Arturo Miralda. Arturo Miralda. Bueno, eso va a ser todo. Se lo voy a entregar a Almita, ya se lo puede dar. Yo soy la representante. Muchísimas gracias a todos ustedes. Y bueno, yo quisiera decir más que nada que esta fiesta es para Tu Camino Magazine, así es que nos vamos con esto que se llama Qué Fácil Es. Ojalá les guste. ¡Venga! ¿Dónde quedó ese cariño que nos juramos?
esa chispa en tu mirar que no pudiste ocultar. ¿Dónde quedó esa canción que nos dedicamos? Aquella noche prometimos ser el uno para el otro. Es más fácil olvidar y decir que no pasó nada de esto, corazón, nada de eso y sin razón. ¡Qué fácil! Qué fácil es olvidarse de todo para volver a empezar otra vez. En las estrellas de tu gran corazón, en las estrellas de mi andar, ya que más da. ¡Venga! ¿Dónde quedó esa sonrisa que me cautivó? ¿Cuántos besos te robé sin permiso y sin motivo? ¿Dónde quedó esa magia que se disparó, ocultando nuestro amor? Hoy solo queda este dolor. Como actores en escena pretendemos ser felices, llevando así una condena, soñando que me acaricie. ¡Qué fácil es! ¡Qué fácil es! Olvidarse de todo para volver a empezar otra vez. ¡Qué fácil es! ¡Qué fácil es! Olvidarse de todo para volver a empezar otra vez. En las estrellas de tu gran corazón, en las estrellas de mi andar, ya que más da. ¡A ver, mi México! ¿Cuántas veces nos escondimos de todo el mundo y nos prometimos amor? Amor de bueno. ¡Qué fácil es! ¡Qué fácil es! Olvidarse de todo para volver a empezar. Gracias. Felicidades, Tu Camino Magazine. A ver esas palmas, venga, venga. Que se escuche. Esta es mi nueva canción para todos. A ver, DJ, un poquito más arriba, por favor. Era todo tan perfecto, vivir tus minutos. Cuando caminabas, todos te miraban, querían saber cómo te llamabas, o era casada. La suerte era mía, tú me mirabas, yo te miraba, no decías nada, solo coqueteabas, te meneabas con ganas. El perfume de tu cuerpo me atrapó y me preguntaba qué fue lo que pasó en mí. Thank you.
inocente. Yo te seguí sin titubear y besarte hasta saciar mi paladar de ti. ¿Qué será? ¿Qué será? Lo que te quiero. ¿Qué será? ¿Qué será? Bendiciones y que siga la fiesta. Gracias.
Excelente presentación, por supuesto, es por eso que se ha ganado el cariño, no solamente a través de la revista, sino que es un joven carismático. Queremos seguir continuándoles a ustedes, alegrando el corazón con los artistas que hoy vienen a presentar esta noche. Claro que sí, ese siguiente artista, tres canciones inéditas de él. Está, como dicen, haciendo feo ahí en las redes sociales. ¿De quién se trata? Oh, pero tenemos más, ¿no? ¿Qué más tenemos? ¿De dónde es? ¿Originario de dónde? Es un muchacho originario de San Miguel el Alto, Jalisco. ¡Jalisco! Conocido antes como el ausente, pero yo lo veo presente. Sí, yo creo que por eso era el antes. Esta noche, como bien lo dijiste tú, nos va a presentar canciones inéditas de su primer y su segundo disco. Además de todo, tiene un corazonzote gigante, ya que él quiere fundar o hacer una fundación que ayude a niños. Es especial este joven. ¡Queda con ustedes! ¡Dani Muñoz! ¡Fuerte ese aplauso! Todos sus videos ya están en el YouTube. Así lo encuentran, como Dani Muñoz. ¡Bienvenido! Muchísimas gracias. Una vez más, a ver, un fuerte aplauso para Tu Camino Magazine. ¡Claro! Bueno, ahí está. Bueno, ahí está Only You. A ver si saben cuál es. Te lo dejo de tarea, ¿ok? Adolfo, amigo. Every time I see the sunrise like today, all I can think about is you, my love. Distance ain't no reason to let go. The hope that I will kiss you again someday. Only you, only you know the way how I feel, the way how I laugh and the way how I cry. Only you know who I am. Only you know me deep inside. A ver, ¿ya saben cuál canción es? ¿Cuál es? No es solo tú, pero lo dice la canción. Pero cántela en español y ahí va a salir el nombre de la canción. A ver. When I'm home alone, you're always on my mind. The love that we share is one of a kind. Certain of this my love, no one can come between you and I. Only you, only you know the way how I feel, the way how I laugh and the way how I cry. Only you who I am. Only you know me deep inside. Solo tu amor, mi amor, my love, only you. Only You para todos ustedes. ¿Sí saben cuál es? A ver, ¿cuál? No, mi forma de sentir. Bueno, esta otra es Puras Mentiras, de mi primer disco, así que espero les guste. Y un saludo también al Ritmo, Mariachi Academy, que están aquí. Claro que sí. Todo tiempo le dije que la quería, todo era falsedad, puras mentiras, mentiras que me llevaron a decir que la quería, que vivir sin
podía. Después de tantos engaños, quise decirle la verdad, que para mí era un pasatiempo y nada más. Que el amor que le fingía no existió en mi corazón, y que hoy solo le ofrezco mi amistad incondicional. Puedo remediar, son cosas de la vida, y aunque no tenga perdón, así soy, no me arrepiento por jugar con el amor. Es la historia de un Don Juan. Esto se titula Puras Mentiras. Bueno, ya que nos queda admitir que echamos mentiras, pero bueno, ni modo. Puras mentiras para todos ustedes de mi primer disco, Puro Corazón, claro que sí. Y bueno, con esto me despido, que fue la primera canción que tocaron en la radio. Esto va para todas las mentirosas, así que si quieren bailar las mentirosas lo pueden hacer, claro que sí. Pero a ver, esas palmas, a ver. Estoy enamorado como un loco de ti. Tu mirada es lo que me provoca. Te veo acelerado de mi corazón. No sé cómo hiciste para olvidarme. Decías que me amabas, que era yo tu ilusión. Más de pronto tú te marchaste, dejándome tan solo con tu desamor. Mentirosa, mentirosa, no sé por qué yo sigo enamorado de ti. ¡A ver esas palmas! Mentirosa, mentirosa, por más que quiero no puedo olvidarme más de ti. Y esta va para todas las mentirosas, especialmente para ti, chiquitita. ¡Ay! ¡Eso! ¡Eso! ¡A ver aquí, a ver! No sé cómo hiciste para olvidarme. Decías que me amabas, que era yo tu ilusión. Más de pronto tú te marchaste, dejándome tan solo con tu desamor. Mentirosa, mentirosa, no sé por qué yo sigo enamorado de ti. Mentirosa, mentirosa, por más que quiero no puedo olvidarme más de mí. Y bueno, les cantó Dani Muñoz. Felicidades, Tu Camino Magazine. Muchos años más, Diosito me los bendiga, claro que sí, y esta fue mentirosa.
A ver, el grito de las mentirosas. ¡Descarada! Bueno, esa fue mentirosa, muchísimas gracias. Antes de que me quiten la inspiración, vamos a darle un fuerte aplauso a todas las personas aquí del lugar, a los bartenders, a las personas que están sirviendo, a las personas de la cocina, a todas las personas que están aquí sirviéndonos a nosotros para que la pasemos muy bien. Así que para ustedes, ¿dónde están? Un aplauso y muchísimas gracias. Le paso el micrófono. Venga, que se oiga fuerte el aplauso para Dani Muñoz, quien también fue una de las maravillosas portadas de Tu Camino Magazine. Queremos nuevamente mencionarles a ustedes y dejarles saber que pueden acercarse aquí con nuestros amigos de Young Every para que agarren un pequeño obsequio, y también con las hermosas de Unique para que le den algún tip rapidito de belleza. Entre ellos están el resto de patrocinadores como Alba Professional, Grupo Avante, Villanueva Service, SBQ Lancaster Corp, Mónica Escobar, Signature DJ, Carla Makeup Artist, Adport Films, La Consentida Radio, Santa Ana Dentista, CM Fotografía, Maestro Zavala, Lakshmi Makeup Artist, Norma Barraza y All México Restaurante. Esos son los patrocinadores que están haciendo posible este evento. Y también quiero recordarles, sí, que tenemos dos vestidos y se van a rifar. Y ese dinero que se recaude es para comprar alimentos y donarlos al banco de comida para distribuirlos en gente que necesita de esta ayuda. Vamos a darle el micrófono a la señora Alma, que tiene unos reconocimientos más que entregar, y luego seguimos con más música. Sí, tenemos ahorita unos reconocimientos muy especiales. Bueno, déjenme decirle que estos reconocimientos se están entregando de parte de Tu Camino Magazine Radio, ya que cada jueves, si ustedes nos sintonizan a través de tucaminomagazineradio.com, van a escuchar que tenemos una programación muy linda, tenemos anuncios en medio, y tenemos un programa cada jueves, es un show cada jueves, por 30 programas consecutivos, más de 30 programas consecutivos que se vienen dando cada jueves, y son por José Montes de Oca y nuestra querida Leti Vázquez. Ellos dos hacen un show muy bonito y por esa razón se les está dando un reconocimiento. Bueno, vamos a seguir también, porque tengo también que entregarle un reconocimiento. Ese reconocimiento es tuyo, José, por esos programas que cada jueves vienes haciendo constantemente. Llueve, relampagué, José me dice, le digo, José, ¿cómo te sentís, no, Madrina? El show va. Y tenemos oyentes desde, no lo van a creer, Argentina, Colombia, República Dominicana, Curazao. Y el otro día nos estaban escuchando desde África. Teníamos 200 personas escuchando la radio. Cada jueves la gente está esperando el programa, que es muy bonito. Pero también le voy a dar un reconocimiento a alguien que cada lunes está a mi lado haciendo un programa muy profesional, con profesionales, y es mi querida Lucy. Así es que Lucy tiene dos reconocimientos el día de hoy. Yo tengo los reconocimientos para estas niñas que están sentadas aquí, que me llegaron un poquito tarde, pero quiero decirle, quiero pasar a Londra acá al frente. Venga, Londra y Claudia, las dos. Quiero decirles que estas bellezas, así como las ven de modelos, son las personas que cada día están a mi lado trabajando con la revista de Tu Camino Magazine. Ella la tengo como supervisora de la revista. Es una, yo les llamo no empleadas, les llamo compañeras fieles a mi lado, porque cuando yo no estoy, parece que yo estoy ahí con ella, porque ella me defiende la revista, ella habla como propietaria de la revista, y yo estoy tan agradecida con ella porque están 2 años consecutivos conmigo, y hoy también me va a ser abuela. Quiero felicitarla porque yo tengo reconocimientos para ellas y a su esposo también, que está aquí sentado. Son grandes profesionales y obviamente son las personas que están apoyándome. Oh, Brown, yo le digo a ella,
tú eres mi brazo derecho, porque cuando yo me voy y yo regreso a mi casa, me dice, señora Alma, vaya, mire cuántas ventas hay el día de hoy. Y eso para mí tiene tanto valor, dejar a una persona confiando en mi casa, la dejo ahí en la oficina, ella toma decisiones, ella toma acción, y es la persona que hoy quiero agradecerles porque están a mi lado. La compañía que me distribuye la revista, que no se hizo presente hoy, es un fiel distribuidor que tengo, una compañía muy responsable, que créanme lo que me hace un trabajo muy profesional, porque a mí me llaman compañías y me dicen, yo agarré la revista en este punto de distribución y necesitamos publicarnos en su revista. ¿Por qué digo yo que el resultado se ve? Porque la gente llama ahora para comprar publicidad. Así que esa es una de las partes que son de bendición. Y también tengo aquí, está aquí, que es mi diseño digital, que es el que me trabaja las páginas website y trabaja muy profesional también, que no está presente. Así es que gracias y seguimos todavía porque hay muchos reconocimientos que dar. Claro, muchos reconocimientos y bueno, 3 años se dicen fáciles, pero es de mucho trabajo, de mucho esfuerzo, y ahí está dando, como dicen, está dando fruto lo que la familia está haciendo con Tu Camino Magazine, extendiéndose hasta todo lo que es Los Ángeles, todo el condado de Orange, futuramente al condado de San Diego, y esperemos que sean más condados. Bueno, primeramente para mí es un honor este día estar aquí con todos ustedes. Vengo del Valle de San Fernando y la razón que yo vengo de tan lejos es porque Almita, a pesar de que no está en mi distrito, siempre me está apoyando como mujer. Estoy en la política y a veces para las mujeres no es fácil. Soy una persona común y corriente, pero estoy tratando de poner el nombre de las mujeres en alto, de las latinas, inmigrantes, mujeres emprendedoras como todas las que están aquí presentes. Y especialmente Almita, quiero en verdad darle un sincero agradecimiento por siempre darme tu mano, amiga, siempre en momentos difíciles de la política. Es muy bonito contar con alguien que confía en uno y que lo está empujando. Por eso para mí es un honor venir a felicitarte el día de hoy. El día de que cumples tu 3er aniversario, vine cuando fue el 2er y espero estar contigo por muchos años más. Me da mucho orgullo que los latinos en este país estemos teniendo más reconocimiento, que aportamos bastante en la economía, en la cultura, y esta revista trae muchos temas, apoya los negocios. Entonces, para cuando el presidente dice que nosotros no movemos masas, aquí está, miren, tenemos casa llena. Así es que un aplauso para cada uno de ustedes. Bueno, en este momento le voy a dar el reconocimiento primero es para Almita. Realmente aquí lo que yo te digo es que realmente estoy muy orgullosa y es un placer para mí reconocer tu trabajo, porque yo sé que llevar un proyecto de esa magnitud a ti y a tu equipo de trabajo, los felicito. En nombre del Estado de California y del Valle San Fernando, quiero reconocerte a ti y a tus miembros y que realmente seas muchos, pero muchos años más por venir. Y primeramente, Tu Camino Magazine, como dice su eslogan, caminando juntos al éxito. Vamos juntos. Y el otro es para el Camino Magazine, y esto realmente viene para todas las personas que forman el equipo de trabajo que hace posible tanto los patrocinadores como las personas que realmente hacen los artículos, los artistas que están aquí presentes, es para todos ustedes.
¿Y tengo algún otro reconocimiento? Bueno, este reconocimiento es otorgado por nuestra congresista, porque es nuestra congresista, para mi querida Alondra Romo, mi brazo derecho de la revista. Ángel Miralda, bueno, Ángel es mi bracito, y mi brazo derecho y mi brazo izquierdo. Este niño es el que trabaja y me soporta mis malos momentos, cuando estoy enojada. Dale un abrazo a Pati, que Pati le trae este reconocimiento. También tenemos un certificado para nuestro querido Elmer Cortés, que Elmer también está ahí trabajando con Tu Camino Magazine, y Elmercito pues siempre está ahí, doña Almita, en que le ayudo, y gracias Pati por ese reconocimiento para Elmer. Para Elmer. Bueno, el siguiente reconocimiento también, hoy se va lleno de reconocimientos, mi querido José Montes de Oca, también de parte de nuestra congresista Patti López, aquí presente. Bueno, teníamos un reconocimiento también para Gustavo, pero lamentablemente Gustavo se nos ha retirado porque tenía un compromiso también con su familia, pero también le íbamos a hacer un homenaje el día de hoy al señor Gustavo, y se lo vamos a hacer aunque él no esté presente. Gracias Pati, le agradezco muchísimo, y realmente, como dice Pati, la mayoría de este país somos hispanos, y ¿a qué venimos aquí? A trabajar y a salir adelante con nuestra familia. Gracias y buenas noches, Martín. Y así es como Tu Camino Magazine trabaja, junto con la comunidad, juntos camino al éxito. Tu Camino Magazine. Para no dejar pasar desapercibido, queremos también entregar el reconocimiento, y para eso tenemos a la representante de Guatemala, que viene a recibir un reconocimiento para nuestro gran amigo y querido Gustavo Bigui. Ahí viene. Así es, recibamos un fuerte aplauso a ella, Sandra Lemus, señora Guatemala, quien recibe el reconocimiento para nuestro artista Gustavo VII. Gracias. Bueno, así que ustedes mandan, entre más rápido compremos los boletos, más rápido hacemos la rifa. ¿Continuamos con música? Claro, como decimos en la radio, vamos a seguir con música, y viene Luis Cequeda, un gran joven talentoso que viene también, como dicen, a poner su granito de arena en este tercer aniversario de Tu Camino Magazine, pero vamos a recibirlo como él se merece, con un fuerte, pero fuerte aplauso. Quiero decirles que ustedes ya pueden encontrar su material discográfico recién salidito del horno, Cicatrices. Qué triste fue decirnos adiós cuando nos adorábamos más. Hasta la golondrina emigró. Se tiñen los colores de mí.
Siempre estoy hablando de ti. No saben que me extraño en tu amor. En tu amor he podido ayudarte a vivir. He podido ayudarte a vivir. Oh, el amor
no sé. Tengo talento, la voz que American Idol. Recientemente tuvo una brillante participación en su debut como actriz en la serie de Jenny Rivera, La Mariposa del Barrio, interpretando a Jenica López. Además de eso, está culminando su carrera universitaria en Ciencias de la Comunicación. Demos la bienvenida, ella viene desde la Bahía de San Francisco. Ándele, para que vean que en este tercer aniversario, como dicen, Almita se trajo lo mejor de aquí del sur de California y vamos a recibir con un fuerte, pero fuerte aplauso a esta joven talentosa, Gabriela Sepúlveda. Fuerte ese aplauso, bienvenida Gabriela. Thank you.
maldecir tu amor y besar. Tengo miedo de buscarte y de encontrarte. ¿Dónde me aseguran mis amigos que te vas? Hay momentos que quisiera mejor arrancarme ya los clavos de mi pena. Pero mis ojos se mueren sin mirar tu sombra. Y imagino con la hora te vuelvo a esperar. Camino Magazine la va a hacer un día muy especial, hoy la corona a esa pequeñita. Jacqueline, ¿tienes tú algunas palabras especiales en este momento? Que ya eres toda una reina, pero te van a poner una banda y una corona. Pues muchas gracias a mi madrina Alma y a Maxi por darme esta oportunidad para ser una reina, y estoy muy contenta y espero que le guste. Fuerte los aplausos para en este momento pasar a la coronación. Nos hacemos nosotros. Es preferible, por favor, si lo hacen de lado para no cubrirla. Entonces, todo suyo. Ella es la Chicanita y la así como suena, la pueden buscar en las redes sociales. Una niña muy talentosa que hoy Tu Camino Magazine le otorga la banda y también viene la corona. Y hoy la están coronando a esa niña talentosa, Tu Camino Magazine. Claro que sí, se van a aplaudir, como si ya hubieran comido. Y también se le hace la entrega de su reconocimiento. Gracias, Lucy, por hacer esto posible.
Tu Camino Magazine. Muchísimas gracias, mi reina. Mi reina de Tu Camino Magazine, un aplauso para ella. Ah. Bueno, a mí me tocó hacer algo súper especial esta noche. La verdad que les cuento, les digo que tenemos una reina más. Ella no se la espera, ella no cree, pero ella es una reina. Llamo acá al frente a una reina de muchos corazones, incluyéndome el mío, a la señora, qué emoción. Es la reina de mi corazón. ¿Quién estamos hablando? A Norma Raquel Miralda, que venga para acá. Norma Raquel Miralda viene. Porque también hay sorpresa para ella. Desde niña chiquita yo le quise poner una corona, pero ella siempre fue la reina de mi corazón y hoy le vamos a poner una corona de verdad. Miren qué belleza de corona. Un aplauso para la reina de mi corazón. No se lo esperaba, no contaba con eso, así es que una sorpresa totalmente. Y ahí está también la foto del recuerdo que va a quedar plasmada en Tu Camino Magazine. Claro, se van a aplaudir, fuerte el aplauso. Qué sorpresota, la verdad. Una mamá como Almita, cómo no, ¿verdad? Es una mujer que ha incorporado a toda su familia y yo me puedo decir que todos nosotros pertenecemos a la familia de Tu Camino Magazine. ¡Eso, amiga! Thank you.
ti ya nada queda. Lo siento, fue mucho mi dolor, pero esto ya pasó. Mejor ya nunca vuelva. ¡Ayúdenme! Solo espero que entiendas que un amor se debe de cuidar y no jugar con nadie, porque yo te daba mi querer y aún sin merecer no te dolió dejar el ver. Ahora vuelves buscando mi calor, diciendo que jamás lograste olvidarme. Pero yo te aclaro de una vez, lo debes de entender, es demasiado tarde. Porque tú quisiste estar ahí. ¡Ay, qué hermoso tema! La voz Wannabe México, ¿verdad? Muchísimas gracias a todos.
Así es que, cerrando los ojos. Dáselo al caballero. Dale el número. No. Ok, voy yo. A ver, vaya, porque dice. Primer número descalificado, pero muy agradecidos por tu colaboración. Termina en 539. 539. 539. 539. No se lleva nada. 539. Gracias por participar. Vámonos con otro. Ese tampoco se lleva nada, pero sí se lleva el caluroso aplauso del público. Y ese número es Roselyn. Gracias, y el gusto de haber participado. El número descalificado venían seguidos, ¿eh? El 538. 538. Gracias 538. Por tu colaboración, Roselyn. Gracias, gracias por participar. Y ahora sí, bueno, ladies and gentlemen, we are ready too. Ahora sí, va el primero, ese es el bueno, este es el bueno, sácale tu mami. Chan. Música de peligro. Chan. Número ganador de este maravilloso vestido blanco diseñado por Mónica, 515. 515. 15. 500, 500, no. No, no nos espante, 515. 515 a la 1. 515 a las 2. 500. Recuerden que es como el programa de Don Francisco. Tiene que estar el que se va a llevar el vestido porque no se puede ir solo. 515. Oh, aquí está. Aquí es 515. ¿Me traen el papelito? Sí. Fuerte el aplauso para nuestra bella ganadora. Sí. No lo puedo creer. 515. Y así se lleva el vestido. Ahí está, mira. Ahorita se lo va a poner y va a salir a modelarlo. Pónganse todos de pie, por favor. Y vamos a recibir a estos jóvenes talentosos de la Academia del Mariachi de Anaheim, la Academia del Maestro Zavala. Mariachi Zavala, estas son las mañanitas. A ver, todos vamos a cantar. Felicidades, un fuerte aplauso para Tu Camino Magazine. Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte. Venimos todos con gusto y placer a felicitarte. El día en que tú naciste, nacieron todas las flores. Y en la pila del bautismo cantaron los ruiseñores. Ya viene amaneciendo, ya la luz del día nos dio. Levántate de mañana, mira que ya amaneció. Ese fuerte aplauso, por favor, Tu Camino Magazine. Mariachi Anacatlán, ¡claro que sí! Quisiera ser solecito para entrar por tu ventana y darte los buenos días acostadita en tu cama. Volaron cuatro palomas por todas las ciudades. Hoy por ser día de tu santo, te deseamos felicidades. Con jazmines y flores, este día voy a adornar. Hoy por ser día de tu santo, te venimos a cantar. ¡Felicidades! ¡Ese aplauso que se escuche! Ahí está. En inglés. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy anniversary. ¡Feliz aniversario a ti! Happy anniversary to you.
Happy anniversary to you. Happy anniversary to Camino. Happy anniversary to you. Ahí está. Iba a decir soplen las velitas, pero ya las soplaron. Claro que sí. Pero bueno, hágale cuenta que sí, a la una, a la cuenta de tres. A la una, a las dos y a las tres. Ese fuerte aplauso. Y lo dejamos con Mariachi Anacatlán, con el maestro Zavala de Ritmo Mariachi Academy. Un fuerte aplauso. Gracias. Thank you.
sí. Un aplauso para mi mamá chamaca. Ah, sí, señor. El dolor y la pena me alejará. Probables que sus besos y me bastaron tus labios de ti. Es para ti que me encontré con otro amor y en sus brazos. Desde el día de tu traición, ya hay momentos que desgarras a tu muerte. Acá entre dos, quiero que sepas la verdad. He dejado de adorar a la triste soledad. Me han dado ganas de gritar, salí corriendo de preguntar. Eso que ha sido de tu vida. Acá entre dos, siempre te voy a recordar. Yo que a mi lado ya no estás, no queda más que confesar que ya no puedo soportar, que estoy hablando sin hablar, porque respiro por la herida. Martín, no cabe duda que también el dolor se canta, que cuando llorar no se atreve, acá entre nos, creo que sepas la verdad, no te he dejado de adorar, hay algo triste soledad, me han dado ganas de gritar. Salir corriendo y preguntar qué es lo que ha sido de tu vida. Acá entre nos, siempre te voy a recordar. Y a mi lado ya no estás, no queda más que confesar que ya no puedo soportar. Estoy hablando sin odiar, porque eres tu amor. Sé que queremos más, pero mariachi, no se vayan, por favor. Vente para acá, tenemos un reconocimiento para ustedes. Entrégaselo al maestro de parte de nuestro Camino Magazine. Claro que sí, de parte de tu Camino Magazine, en este tercer aniversario queremos hacerle entrega por su participación y por siempre estar apoyando a tu Camino Magazine. Maestro Zavala, aquí de parte de la revista Tu Camino Magazine, le hacemos entrega. ¡Felicidades! Bueno, gracias. Fuerte el aplauso para despedir a nuestro mariachi. Ahora, la verdad que seguimos con más música, tenemos más artistas para ustedes. Claro, y como dicen, de lo bueno poco, así es que hay poquito. Amiga, ¿qué te pasa? Estás grande. Seguro es por la culpa de algún hombre. Entiendo, yo conozco a esos. Algunos de verdad no tienen el nombre. Amiga, voy a darte un buen consejo. Si quieres disfrutar de estos malos, vas a tener que hablarles frente a frente. Diles que vas a actuar diente por diente. Tú pon las condiciones desde ahora. Amigas, escuchen estos consejos. Mátalo. Ponle menos botones a tu blusa, sorpréndelos con ropas diminutas, haz que no piensen más en las intrusas. Mátalos, tú sabes despertarles sus hormonas, que no existe varón en este mundo que pueda resistirse a las chingonas. Y arriba las mujeres. ¡Que oiga esta huya! ¡Las palmas!
corrió nuestra historia. Si es ser un día especial, dale su alpiste. Si es cierto que es el peor de los canallos, mátalo. Tú sabes despertarle sus hormonas. Que no exista varón en este mundo que pueda resistirse a las chingonas. ¡Ay, no! Muchísimas gracias. Mi nombre es Bella Sánchez, gracias, mi macho panzón. Un aplauso para nuestro DJ, por favor. ¡Ay, chiquitito! ¡Vea, venga, mi caballo! Magazine, te deseamos mucho, mucho éxito en tu nuevo material discográfico. Que sea desde ya todo un éxito. Bueno, amigos, queremos entregar un reconocimiento que Almita tiene para cada portada. Los voy a llamar, pasan, se toman la foto y no habrá momento para palabras de agradecimiento, pero luego lo pueden hacer con Almita. Así que voy a empezar llamando. La persona que va a recibir, que es Diana por Palmira Pérez, por favor que nos acompañe para la foto. Necesito a la señora Alma con, por favor, para la foto. Agárrenme este y se lo entrega y que se tome la foto. Sí, Mónica Escobar, y ahí viene. Y se le hace entrega de parte de Tu Camino Magazine. Violeta Martín, Violeta Martín. Que venga. Vente para acá, Violeta Martín, para que recojas también tu reconocimiento de parte de Tu Camino Magazine. La portada dice tercer aniversario, portada 2017-2018. Gracias por formar parte de este proyecto. Tu Camino Magazine, firma Almita, por supuesto, y es un reconocimiento para toda la vida. Igualmente, de parte de Tu Camino Magazine, les deseamos mucho éxito en sus carreras, que sigan triunfando como lo han venido haciendo. Y gracias, gracias por participar en este tercer aniversario de Tu Camino Magazine. Invitamos a nuestra siguiente portada, Gabriela Sepúlveda. Gabriela Sepúlveda. Y que le diera la patadita de la buena suerte, pero como no puedo levantar la patadita, lo van a nalgadita.
¡Ande, pues ahí está! ¡Felicidades! Invitamos a nuestra siguiente portada. Fabiola García. Fabiola García, también le hacemos entrega de su reconocimiento de parte de Tu Camino Magazine. Llamamos en este momento al señor Antonio García, que también es parte de una de las portadas de la última edición de Tu Camino Magazine. Le invitamos en este momento a que pase al frente, acompañado de la belleza de Corina también. Corina Larcón. Voy a aprovechar la oportunidad de entregar este reconocimiento. Esta es la portada 2017-2018 al señor Antonio García, que él quiso estar en la portada de la revista, y le dije, con dos bellas modelos, aquí lo tenemos. Bueno. Ahí la tienen, ahí los tienen a las dos bellas y al bello. Querida amiga Norma Barraza, venga Normita para acá. Fuerte el aplauso, fuerte Norma Barraza, ahí está, también recibiendo el aplauso. Irma Montano, ¿está por acá? Bueno, como pueden ver, Irma Montano fue la que embelleció a estas niñas con su cabello, la peinadora. Y mi querida Norma Barraza, pues hizo el maquillaje. Aparte, déjenme decirle que Norma es una persona que llegó a mi vida, y no por casualidad, sino porque Dios la envió. Una persona que ha andado fiel y constante con la revista de Tu Camino Magazine. Y realmente que son pocas las personas como lo ha hecho Norma. Norma, bajo la tormenta, llegó el otro día a mi casa. Doña Almita, vengo a llevar revistas porque voy a llevar para Oxnard. Entonces, esas son cosas que yo valoro mucho, Norma. Muchísimas gracias. Y gracias a todos estos bellos equipos que formaron esta portada para cerrar con broche de oro, Antonio. Muchas gracias. Antonio también, una persona, un empresario, una persona que sabe decirle a las personas, yo les consigo su vivienda. Así es que si quieren comprar su casa, aquí tienen a Antonio. Tengo un reconocimiento para mi querido Luis Sequeda. ¿Dónde está Luisito? Luis Sequeda. Para cerrar esta noche con broche de oro, tenemos un artista más, que ha sido no solamente partícipe de la página o de lo que es Tu Camino Magazine, sino que también ha sido fiel colaborador de la señora Almita en todos los proyectos. Sin más preámbulos y para cerrar esta noche, nos quedamos con al gran talentoso Elmer Cortés. Vamos a recibirlo también con un fuerte, pero fuerte aplauso, Elmer Cortés. Bueno, déjenme hablarles también de nuestro querido Elmer Cortés. Él ha incursionado a Estados Unidos, yo le puedo decir, por la puerta grande, como todos entramos a este país con la puerta grande. Este es el país de las oportunidades, y realmente Elmer Cortés trae una gran trayectoria como cantante, originario de El Salvador, y obviamente aquí en Estados Unidos se le han abierto muchísimas puertas, totalmente profesional. Y Mi Vida es una canción, su libro que escribió de su vida. Así es que esta noche queremos darle ese homenaje a Elmer Cortés y les pido un fuerte aplauso para él. Muchas gracias. Así es que este es un homenaje para usted, Elmer, y dice, congratulaciones por esta carrera musical, Elmer Cortés, Mi Vida es una canción, Alma Miralda. Muchas gracias. ¡Esto! ¡Ahora sí! Mira que está a tu lado y dile, vive y ama hoy, porque mañana solo Dios dirá. Hoy estamos vivos
Así es que disfruta al máximo, sí, digo. Eso, qué guapa soy yo. Dice. Vive y ama hoy, pues mañana solo nos dirás. Vive y ama hoy, pues mañana solo Dios dirá. Solo tenemos esta vida, hay que vivirla siempre al cien. El presente es un regalo y el futuro incierto es. ¡Conmigo, dice! Vive y ama hoy, pues mañana solo Dios dirá. Vive y ama hoy, pues mañana solo Dios dirá. Digo así, todo así. Todos juntos en esto. ¡Qué guapo, señor! ¿Qué tal? ¿Cómo se hace? ¿Sí? Empecemos en casa y haremos diferencia. Dame tu mano.
Del amor que está en mi sueño, de tu amor no exijo nada, solo quiero ser tu dueño. Conmigo dice. Y mi amor en busca de llamar, no importa ni el dolor, ya ayer me hizo llorar, no sé ya me ganar. Mañana asomará su cara ella. Y mi amor en busca de capaz, no importa ni el dolor, que ayer me hizo llorar, yo sé que al ventanar, mañana asomará su cara ella. Y qué triste es cuando alguien más ocupa un lugar, cántale conmigo porque usted la conoce, dice. Así, digo. Conmigo, cántale. Tu gran amor, toco tu voz, tu amanecer, el compañero de tu ayer, de ti, mi alma y mi hogar, mi juventud, mi soledad. Dame tu rostro, tu sonrisa, tus defectos, tus caricias y ahora.